Buenas tardes. Quería anunciarles eh, algunos beneficios que el Gobierno Nacional a través del ANSES está dando para jubilados, pensionados y otros beneficiarios y también novedades respecto a cronogramas y facilidad de trámites tanto para el ingreso familiar de emergencia como para eh, los trámites regulares del ANSES. En primer lugar, dando continuidad a beneficios que estamos dando desde diciembre, dispusimos que los 5.600.000 personas, jubilados, pensionados y titulares de otros beneficios del ANSES, que están eh, endeudados con el ANSES fuertemente este, en estos últimos años, así como en su momento dispusimos... Primero que enero, febrero y marzo no paguen nada por sus créditos y después en marzo dispusimos que tampoco en abril y mayo hemos dispuesto que durante el mes de junio tampoco los jubilados y pensionados paguen nada por los créditos eh, que tienen vigentes. Repetimos, 5.600.000 personas que están endeudadas con el ANSES. Estamos hablando de un esfuerzo que hace el ANSES y el Estado Nacional de 8.000 millones de pesos durante este, mes, de, durante este mes. Y esto implica un alivio muy importante para los jubilados, para los pensionados, en promedio de 3.000 pesos en el bolsillo de cada mes, lo que implica un esfuerzo muy importante del Gobierno Nacional, eh, que, eh, y es importante resaltarlo, ha hecho a lo largo del de primer trimestre también un esfuerzo muy importante, tengamos en cuenta que los jubilados de la mínima... Y de la asignación universal por hijo y las distintas pensiones tuvieron un aumento del 13% en el haber trimestral, cuando la tasa de inflación del trimestre fue de 7,8%. Esto marca la preocupación que tiene el Gobierno Nacional por los más vulnerables, por los jubilados, por los pensionados y cómo los objetivos fundamentales de la política económica y de la política del Gobierno están orientados a empezar a paliar la situación muy difícil que están viviendo los sectores más vulnerables. Eh, en segundo lugar, quiero comentarles que hoy empezó el pago del ingreso familiar de emergencia a aquellos que eligieron cobrarlo a través de una cuenta bancaria. Hoy empezaron quienes eh, tienen el documento terminado en cero, sucesivamente cada día lo eh, van a hacer. Eh, por número de documento cada uno de los que eligieron cuenta bancaria. Y después, a partir del día 6 de mayo, empiezan a cobrar quienes eligieron distintas opciones. En el día de ayer, se ter, cada ciudadano terminó de optar el método de pago, había distintos métodos de pago, y entonces, a partir del 6 de mayo, quienes eligieron las otras modalidades, o quienes cargaron eh, los datos de su cuenta bancaria en la segunda inscripción, van a poder hacerlo. Eh, estamos hablando de cuatro eh, millones de personas que han optado por distintos métodos de pago, eh, no obstante lo cual quedó un remanente de personas que todavía no hicieron opción, así que decidimos que a partir del lunes 27 y también por número de DNI, van a poder elegir, estamos dando una nueva opción para aquellos a quienes les corresponde el IFE y no eligieron el método de pago. Eh, en cuarto lugar, quiero referirme al eh, tema de los trámites. Sabemos de que muchas personas, porque eh, no estaban los datos actualizados, porque en ANSES, en RENAPER o en AFIP no constaban datos, gente que hace mucho tiempo que no hace trámites o que trabaja en la economía informal, y no se contaban determinados datos necesarios para otorgar los beneficios. Nosotros, como dijimos la semana pasada, a partir de mañana estamos habilitando el mecanismo de atención virtual del ANSES. ¿Para qué? Para aquellas personas a quienes les corresponde el beneficio y eh, tengan que acreditar distintos motivos por los cuales estaba pendiente, puedan hacerlo. Por ejemplo, eh, aquel que tuvo un cambio de domicilio y constituyó otro grupo familiar, va a poder con los datos de su DNI, acreditando el domicilio, poder acreditar que le corresponde el beneficio. Lo mismo para cambios de estado civil, donde... También, acreditando en forma remota la sentencia de divorcio, acto de alimentos o distintos documentos públicos que acrediten el cambio de condición, van a poder hacerlo. Lo mismo también trámites que correspondan a años de residencia, es decir... Eh, determinada información que no se constaba en las bases de datos del Estado Nacional y que ahora los ciudadanos puedan acreditar e informar, de esta manera van a poder en una nueva instancia acceder al beneficio. Eh, quiero decirles también que eh, vamos a ir eh, a partir de la semana que viene... Eh, a través de la atención virtual, dando respuesta a un montón de trámites que, dado que las oficinas del ANSES están cerradas por la cuarentena, distintos trámites no podían actualizarse. Vamos a, a empezar por algunos trámites que tienen que ver con la acreditación de la licencia por maternidad, para poder cobrar este beneficio, para poder rehabilitar una serie de trámites que los jubilados, los pensionados no pudieron cobrar y que eh, para rehabilitarles el beneficio puedan también solicitarlo a través de la página del ANSES y también eh, aquellos beneficios jubilatorios que por alguna razón fueron suspendidos también van a poder hacerlo a través de la página. Vamos a ir ampliando el conjunto de trámites que se van a poder hacer a través de la página de Internet, estamos ampliando esta facilidad virtual y obviamente también eh, en el marco de eh, distintas... Eh, cuestiones que estamos eh, analizando que tienen que ver con la evolución de la pandemia, que tienen que ver con los distintos pedidos de los gobernadores para reabrir en condiciones seguras para los trabajadores y para los ciudadanos, también gradualmente, de manera lenta, de manera segura, iremos eh, habilitando canales presenciales para que los ciudadanos puedan hacer los trámites. Así que eh, reiterarles a todos, bueno, estamos informando a través de los canales regulares eh, del ANSES. Eh, todos los cronogramas y eh, en este sentido generando y asegurando que todos puedan cobrar en tiempo y forma, en tal sentido también con los gobernadores, con los intendentes, con el correo, con el sistema bancario, este, con eh, distintos organismos públicos y privados que forman parte de los operativos de pago, vamos en los cronogramas que ya estamos anunciando, asegurando que un número significativo de argentinos en este contexto tan difícil que estamos viviendo puedan cobrar cuando les corresponde de la forma más segura y ordenada. Muchas gracias.